Llevo desde 2006 aproximadamente tratando de venir y siempre pasa algo. Siempre hay problemas y nada. Yo creo en el destino y pienso que si fue ahora era porque tenía que ser ahora, con la gente correcta. Terminado, ya está con nosotros Randy Acosta desde Cuba. Primero que nada, gracias por haber aceptado la entrevista, por haber aceptado venir a este programa y pues bienvenido a México. Una cachetada. ¿Cerrado o es con la galleta es con la mano abierta? Y con la mano cerrada. Trompón. Un trompón, te va a dar un trompón. Tema dedicado a aquellas personas que han dedicado su vida a la causa humana. Señora, ¿puedo prender mi cigarro? Claro. ¿Sí? Gracias. Es de trompón, ¿verdad? ¿Mande? Es del normal. Ah, sí. Porque lo dicen, huele a marihuana. No, pero no, 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 ese es el normal. Escucha. Desde el comienzo pienso que el mundo no es inmenso. Inmensos somos nosotros que lo hacemos vivir. Inmensos somos nosotros que lo veremos morir. Porque lo que un hombre crea, 10 lo quieren destruir. El hombre ya no sabe qué hacer, mucho menos qué decir. El pobre no tiene qué comer. Todo este proceso duró aproximadamente 5 meses. Desde la primera vez que lo empecé a contactar y le dije que nos interesaría traerlo. Pasaron casi 5 meses para que ahora por fin esté aquí en México. Y bueno, para hacer hip hop. Rico no saben qué invertir. Si en pornografía infantil, guerra civil, guerra sucia, en Vietnam no perdió Norteamérica. En Vietnam hizo la astucia y la perseverancia que caracteriza al humilde. Te gradúa de ingeniería a vender pizza. ¿De qué te sirve? Sobre la silla en la tinta siempre más. Ya está con nosotros Randy Acosta desde Cuba. Primero que nada, gracias por haber aceptado la entrevista, por haber aceptado venir a este programa y pues bienvenido a México. No, bueno, nada, en realidad gracias a ustedes por el apoyo que brindaron, por las ganas que pusieron para que uno llegara hasta aquí. Bueno, ya en cuanto Randy me dijo que no tenía ninguna otra invitación y que podíamos hacer, bueno, para cómo le hacíamos para traerlo para acá, en ese momento pues yo le comenté a los de mi crew. Está la opción de poder traer a Randy, ya me dijo que ahorita nadie lo está invitando, que si podíamos ver. Entonces todos los de mi grupo me dijeron, ah, pues claro que sí, porque a ellos también les gusta su música y también los influenció. Entonces me dijeron, ¿qué? Pero tendríamos que hacer ahí una cooperación entre todos. ¿Creen que se pueda o qué? Finalmente el sueño se hizo realidad. Aquí estamos para representar a Jefa Underground de Cuba y de Latinoamérica. Ojalá la pasemos de pinga, porque vengo con la intención de pasarla en familia. Que no sea artista público, sino todos como uno solo. ¿Ok? Es la idea que tengo. Y ya todos me dijeron, pues sí, a base de ahorros, de pedir prestado, de ahí lo que teníamos, fue como pudimos hacerlo. No somos gente de dinero ni nada por el estilo. Pero simplemente cuando algo se quiere, pues se puede hacer, ¿no? Con esfuerzo. Y antes de empezar esta vaina, voy a pedirle un solo favor. Una bulla y un agradecimiento, por favor, a Clay, la voz secreta y todo su combo. Que sin él, esto no hubiera sido posible. ¿Lo cojo? ¿Cuántos? ¿Y cómo se pone esto? ¿Aló? Sí. ¿Quién es Cuernavaca de la radio de la universidad? Hola, ¿cómo está? Bien, bien, bien. En un momentito estamos al aire. Ok. Dale, la vamos a hacer en vivo, no grabada. Ok. Y ponemos la música alta para molestar a los vecinos.
esto. El día esperado. Estuve hablando con el piano. Fuimos a migración, metimos ahí, queríamos hacer una carta de invitación. Ahí hubo algo circunstancial en que nos encontramos a algún amigo que era abogado y nos dijo, él también se dedicaba como que a traer músicos, a hacer intercambios culturales. Nos dijo, ¿qué van a hacer? ¿Qué onda? Y ya le dijimos, vamos a traer un artista, un rapero cubano, pero que reside en Barcelona. Y ya nos dijo, a ver su carta de invitación. Y ya le sí, pero con esto no se va a poder traer, les van a cobrar un depósito de 30,000 pesos. Porque para que él no se fuera a ir a Estados Unidos por ser cubano, ¿no? Mi nombre es Gama, soy de 4x4 Crew. Venimos al evento Randy Acosta porque es algo significativo para el hip hop aquí en México. Algo chingón y pues para más que nada apoyar a la banda, ¿no? Entonces ya nos dijo, no, espérense, yo me dedico a esto, espérense, mejor yo ahorita no la metan, no metan el papel, yo mejor hago una carta y vemos para que ya traerlo. Y más o menos así fue como se vio. A tus pecados y a tu vida darle luz, luz. Esta grande Acosta Cruz viene a decirte que tu mayor bendición ha sido tu bomba. Aprovecha tu momento, cuestiónate, compréndete y dale tiempo al tiempo. Acciones del presente son tu mejor testamento. Yo quisiera saber, para ti, ¿qué es lo que le hace falta al rap de estos días para que sea como aquel buen rap de los 90? De modo de ver, yo pienso que lo primero que tiene que pasar, que ya no va a pasar, porque ya pasó, es que tiene que empezar a dejar de ser una moda, ¿sabes? Tiene que empezar a ser de nuevo como antes, como que era por amor. Música del lápiz. A mi entender, uno de los mejores de Latinoamérica. El beat. Siéntelo. Ahora es una moda porque los raperos están de moda. Está de moda estar fuerte, está de moda parecer un gángster, está de moda ponerte el pañuelo y la imagen y no sé qué. Y al final el rap no nació por eso. El rap nació con gente que no sabían ni que iban vestidos. Lo importante no era cómo iban, sino lo que estaban diciendo. ¿Me entiendes? A lo mejor yo estoy equivocado, pero eso fue lo que me enamoró a mí del rap. Y así es como yo quiero hacerlo. Yo estoy claro que yo lo quiero hacer así. Cuando nuestros países te miren como un igual, cuando Estados Unidos se canse de conflictar, cuando pueda atacar a cualquier lugar de la paz, sin explicar de dónde vienes y hacia dónde vas. Cuando exista paz, amor y libertad realmente, cuando a la gente no le importa el color de la gente, cuando el poder sea del pueblo y no del presidente, cuando estés lejos de los grupos sabrás que se siente. Oye, nada más una pregunta, nada más para puntualizar. Es la segunda vez que vienes a México, ¿verdad? No, es la primera vez que vengo a México. ¿Ah, la primera? Primera vez. Desde mi ventana mira el mundo y no me encuentro. Desde mi ventana asocio todo con películas, dinero, violencia, sexo, discusiones ridículas. Desde mi ventana yo he visto muchas cosas. La luz. ¿Qué pasó ahí? Ah, perfecto, bonito. De igual manera será la primera vez que vienes aquí a Cuernavaca, entonces. Sí, primera vez en México, primera vez en el DF, en Cuernavaca, bueno. En Chiapas. Necesita visa en México, cuando casi ningún país necesita esa visa. Randy, por otro lado, bueno, yo creo que una característica de muchos de los exponentes del hip hop tiene que ver precisamente con las influencias, con la música con la que han crecido, independientemente de la gran tradición de la música en Cuba. ¿Qué era lo que escuchabas, qué era lo que te motivaba de alguna manera para orientar toda tu energía y sobre todo tu mensaje en este asunto que tiene que ver precisamente con la música que tú haces? Ya. Yo creo que la influencia de la música que yo escucho hoy en día es directamente de mis padres. Ahí. Yeah, yo, bombo, caja, flow,
rima y menos división entre los músicos de esquina. Ojo, caja, flow, respeto, paqueto, rapero a tiempo completo. Un tipo común en rato libre. Se encuentra en internet cosas que no dicen los libros. Cinco pico, una batalla contra gajos libra. Todos somos de que ya las malas vibras. Vengación, me entiendo por qué tanta división. De por más consciente, sí, pero respeto, regresión. Porque el mapa en la calle, no fue una institución, entre razón. No con mapas que hicieron la revolución. Nosotros vivíamos en Cuba, o sea, yo nací en Cuba, soy cubano. Y todo el mundo sabe que Cuba es un país tropical, de esto del Caribe, donde mucha salsa, mucho movimiento. Pero aún así, mis padres, en mi casa nunca se oía salsa, por eso yo no siento como ese vínculo con la salsa. Ellos los que escuchaban era como más música negra, ¿sabes? Que, no sé, jazz o soul, cosas así. Y entonces yo crecí como en ese seno y pienso que eso fue lo que vertió en que después escuchara rap, ¿entiendes? Que es más o menos música hecha por el mismo tipo de gente, ¿entiendes? Sin separar ni nada, sino que nada, era como una vertiente más seria, no tan divertida, no tan de baile y nada. Yo crecí en eso y por eso es que el rap al final, ¿entiendes? Por eso tengo que decirte a ti, que para ser un buen MC, no hace falta tanta ropa, no hace falta tanta copa, no hace falta tantas copas. Lo que hace falta es más unión y menos famalota. El rap no quiere que, pienso yo desde mi punto de vista, yo no quiero que todo el mundo ahora sea rapero. Yo simplemente quiero que la gente entienda que lo que rap propone es algo positivo, por lo menos que nosotros hacemos. Mi nombre es Andrés Martínez, o me dicen Jo Pérez. Escucho la música de Randy Acosta desde que estaba con los paisanos, desde que eran los paisanos, con Mr. Huevo. Desde que estaba en Cuba, más que nada, como en los 2004, 2000 por algo ahí. Yo no quiero que nadie se convierta en rapero. No, simplemente que lo escuchen y ya, es algo que puedo utilizar. Pues he seguido toda su carrera de Randy desde que se fue de Cuba, Finlandia. De ahí pues pasó a Venezuela con base y contenido. He escuchado dos, tres tracks de buena banda chida. Cuando se fue a España y pues no supe muy bien. Y él siempre te dice que Cuba es el mundo. Cuba es lo mejor que hay y aquí tú no tienes que salir. Yo no te digo que eso esté mal, es en tu casa. ¿Me entiendes? Pero la gente también necesita tener su opinión propia. Y mi abuelo, mediante sus clases, siempre me dijo que el mundo es grande. Hay un país que se llama México, hay una zona que se llama Vietnam, ¿me entiendes? Hay un Australia, o sea, Cuba no, Cuba sí está bien, es una isla que está ahí. Pero el mundo es súper grande. Y hay mucha gente interesante que conocer en el mundo. Y cuando puedas, sale y hazlo. Los tacos también. Los tacos también, siempre que no tengan picante. Yo siempre he dicho, si en Cuba nunca hubiera sido tan prohibido viajar, a la gente no le interesaría viajar. ¿Entiendes? Pero la gente quiere viajar por el hecho aquel de que, coño, pero ¿por qué me lo prohíben tanto? Si me lo prohíben tanto, por algo tiene que ser. Es el clásico que tú le dices al niño, no toques eso, y es lo primero que él va a ir a tocar. ¿Entiendes? O sea, que hay una serie de cosas que él no le ha prestado atención. Y a lo que usted le diga que no lo toque, eso es lo primero que él va a tocar. ¿Entiendes? Y eso fue lo que pasó con nosotros los cubanos. Que todos quieren viajar porque es lo que Fidel siempre te ha dicho que no puedes hacer. Viajar y conocer. Entonces los cubanos quieren viajar y conocer. Una relación siempre es válida. No voy a escribir mis canciones, esta fue la única respuesta. ¡Opa! Eso es lo que opinión. Yo, ¿de qué me acusa? Si no sueño con Rusia, como muchos crítica, comunismo, no sirvió en la práctica. Y repito, continúa. Una pregunta que nos hace Julio, que bueno, a él le llama la atención, ¿cómo es que llegaste a Finlandia? De respeto a la memoria. A Finlandia he casado. O sea, me casé con una finlandesa. La conocí durante 6 meses en Cuba, así, nos enamoramos y bueno, nos casamos. Y... Porque yo tengo el derecho de que acá donde quiera, y es que cambié de frontera, no de himno ni de bandera.
lo que traicioné. Que me trataran como una mierda por 10 dólares al mes. Y no es porque la gente lo ve como que, ah, este se hace el que más viaja. No, yo no me hago el que más viaja. Es que la vida me da la oportunidad y ahí estoy. No, así piensan los cubanos. Si yo voy y hago mis anécdotas donde que mis amigos sepan cómo es, que no es como siempre te dicen en la tele. Confusión, con falta de motivación, nación en ruinas. Desesperación, que solo mi opinión, y te considero socialista. Pero socialismo no es lugar, es solo para turistas. Así fue como Crazy se encargó de todo, ahora sí que de todo el papeleo y todo eso, pero todos nos encargamos de lo mismo, o sea, él fue como la cabeza de eso, pero estaba respaldado por nosotros. Y la voz secreta, lo que está en el mando, y no me llamo Armando, porque tú sabes que una vez más es para usted, directamente desde Hospitalet, R.A.N. de Villa, a veces terminado en qué. Mano arriba, por favor. Muchas gracias, Randy, por haber venido. Perdona, lo siento si el pajo te distorsiona, pero así suena en Cuba y Venezuela, en Barcelona, donde me es difícil diferenciar a personas de los maniquíes con tanto blackberry y silicona. En mi zona todo no es perfecto, pero me funciona ver todas las clases juntas comprando en el Mercadona, birras de los paquis, papas de McDonald's. No solo salir de fiesta, sino pincha DJ Runa, segunda toma, LH con hospitalario, multicultural brutal con gente de todos los barrios. Mi vecindario habla como 20 idiomas y todos por la misma causa, sudar para que los suyos coman. Y aunque a veces mi actitud te decepciona, yo ya escogí mi camino y no es precisamente Roma. Criado en el llano, radicado en la loma, con los bolsillos rotos, pero si necesitas, toma. Aunque no quieras separar como las comas, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Así que sepa usted. Y es que aprendí a vivir sin ti, así que voy a seguir para adelante conmigo. Cada persona tiene un precio necio, incluso los amigos. Enemigos, solo son admiradores reprimidos. Están locos por llegar a donde solo tú has podido y ellos no. Pero así son los seres humanos. No te miran a los ojos, pero estrechan tu mano. Pocos tienen el valor para hablar de frente y claro. Mi respeto incondicional para un guerrero de Guarataro. Si llevo zapatos caros, los compré con mi dinero. Y si un día te jodieron, fue por decirle te quiero, soy sincero. El amor es una mierda, ñero. Espectan, sabe lo que hablo, así que pasa un juego. Que estaba en nombre de mí y de todos los que sufrieron. Gracias, mamá, por enseñarme a ser feliz sin dinero. Aún extraño a mi abuelo. Y una pregunta sugiero: ¿cuántos hablarían conmigo si no fuera rapero? Cero, sin perros, aún no logro entender lo que me ofende cuando no respondo por el messenger. ¿Acaso no tengo mujer? Porque no tengo nada que hacer. Yo me conecto para saber del mundo, no para hablar de Fidel. Solamente le soy fiel aquí, papi, a ese González, amigos, familiares y a mis 5 iniciales. Bombo, caja, flow, high, notas musicales, antivirus, Randés, que no lo tenga, que lo instale. Llegó el momento, mis carnales. Directamente desde Cuba, en el DF. El animal de animales. Yeah. Llegó el momento de decir verdad. R-A-M-D-I, A-C-O-S-T-A, Hip Hop. Al final todo salió muy bien, fue un éxito el evento. No me quisiera despedir, pero me tengo que ir. Real o falso, como el fin del mundo en el 2000. Pero antes quisiera pedir tan solo orden y progreso como en la bandera de Brasil. Gracias, DF. Realmente ha sido un honor, uno de los mayores que he tenido en mi vida. Cantar para ustedes, no como público, sino como persona.
Lo pienso que canté para personas, no para estudios. Gracias por dejarme compartir eso con ustedes, de corazón. De corazón, gracias. Y sí, otra gracias. Un honor. Nos vemos, amados. Linda.